diálogo con donde participa el presidente de ellos, también del sector empresarial. Vamos a hablar también con ellos, pero no quisieron hablar con nosotros. ¿Qué es lo que están ustedes proponiendo? Tratando de entablar o establecer en esta mesa de diálogo. En esta mesa de diálogo solo se sigue el análisis de la coyuntura, las acciones que podemos llevar conjuntamente con el gobierno electo y el sector privado. Y como lo hemos manifestado, pues es la unión de los diferentes sectores en defensa de la democracia únicamente. Pues nada más eso, y seguimos nosotros en la resistencia y viendo de qué manera ir accionando legalmente, ¿verdad? Para ir resguardando lo que es la defensa de la democracia, ahora con los diferentes sectores, ya no solo los pueblos indígenas. ¿A qué se refieren con accionar legalmente? O sea, ver otras acciones legales y darle seguimiento a las acciones que están, por ejemplo, amparos, constitucionalidades, o si es un momento oportuno para presentar otras acciones legales. Presidente, pues esto cae también en el contexto de que se está desarrollando una reunión con la PDH y también con el Ministerio de Gobernación. Ellos han planteado que se pueda habilitar un carril alrededor del Ministerio Público. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen ante eso? Pues no solo han planteado eso, se han dado opciones a otra manera de cómo poder hacer tal vez más fácil el hecho de que las personas que necesiten ingresar al MP tengan acceso. Pero nosotros también lo estamos analizando, estamos en una mesa de diálogo también, se les han dado propuestas a ellos y ellos lo están analizando. Pues todo eso es plática, ¿verdad? Es consensual. Eso es lo bueno de que estamos llegando a eso, ¿verdad? Es consensual y tratar de llegar a buenos términos en donde ambas partes estemos de acuerdo. ¿El tentón no se levanta? No, la resistencia continúa. Resistencia continúa. Pues depende, no de nosotros, depende de los sectores. Y presidente, en este caso, ¿qué esperarían ustedes de resultados de esta mesa de diálogo? ¿Qué le piden ustedes a la mesa de diálogo? Pues nosotros lo que estamos analizando, no pidiendo, sino que estamos analizando conjuntamente, es seguir en resistencia conjuntamente con el sector privado y los pueblos originarios. Eso es lo que estamos analizando. Como le dije anteriormente, analizando la cultura, hacia dónde vamos y qué es lo que posiblemente puedan plantear la otra parte. ¿Usted considera que el sector privado no quiere darse a conocer que está, o tal vez no ha querido como figurar en cuanto al diálogo que se está teniendo con los líderes indígenas? Pues no podría decirle. Sería mejor que ellos le respondan eso, ¿verdad? ¿Ellos les han interesado algo a ustedes? Pues no, no. Gracias. Gracias. Aprovechando que lo tenemos por acá, solo un saludito ahí al pueblo de Totonicapán, que estuvieron preguntando que por qué usted no llegó también allá a la elección de las juntas. Quería tomarse fotos también con usted. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, pueblo de Totonicapán. Reciban saludos de la autoridad indígena de Sololá, y a la vez aprovechar pedir mil disculpas que por motivos ya muy ajenos a mi voluntad, pues no pude viajar y asistir a la invitación que se nos ha hecho. Nomás nuestro síndico es el que estuvo ahí en representación, pero sí nos hubiera gustado, pero lamentablemente pues el fin de semana tuvimos problemas de salud y ya no fue posible. Claro. Viajar, pero vimos la transmisión y pues lamentamos que no pudimos estar. Sabíamos que Toto nos quería ver en esa magna actividad, pero bueno, lamentablemente que no fue posible, pero no es porque estuviéramos divididos o que tuviéramos algo en contra de nuestros hermanos. Claro. De Toto, sino que yo creo que la hermandad ha estado muy fuerte y seguimos manteniendo el lazo bien fuerte ahí de amistad y de hermano. Yo creo que no hay nada que nos divida. Hasta el momento estamos en pie de lucha conjuntamente con nuestros hermanos, pero lamentablemente no pudimos llegar a la actividad. Gracias. Por último, un saludito ahí al pueblo de Totonicapán, que lo está viendo también en esta transmisión, y por supuesto también a Sololá. Así es, aprovechamos esta oportunidad para saludar a las 48 comunidades de Totonicapán, que seguramente están bien pendientes de esta transmisión. Que Dios los bendiga, ánimo hermanos totonicapenses, que Dios los bendiga. Yo creo que seguimos en pie de lucha, no hay que desistir. También hay que respaldar siempre a la Junta
directiva que por hoy está sacando el pecho acá, ya que pues hay muchas tergiversación de información, ¿verdad? Hay páginas que están mal informando a la población en cuanto a la autoridad que está acá presente, pero nosotros respaldamos, ¿verdad? Y creo que hemos andado siempre conjuntamente con ellos y hasta el momento pues no hemos visto algo fuera de lo normal. Claro. De la Junta Directiva de 48. Yo creo que no hay que perder la credibilidad en nuestras autoridades, ya que ellos están siempre en pie de lucha. Muchísimas gracias, bendiciones también a Pueblo de Sobolá, por si están viendo la transmisión, que Dios los bendiga. Y bueno, siempre los recordamos acá, ¿verdad? Extrañamos a nuestros pueblos, Mozarolá, Totonicapán, y les deseamos lo mejor para ellos. Muchas gracias, alcalde, muy amable. Bueno, entonces, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Gracias a los que nos acompañaron. Hemos escuchado también ya las palabras del presidente de 48 cantones y, por supuesto, de alcalde indígena de Sololá. Nos vemos en una próxima transmisión. Que viva Sololá, claro que sí, Cristina Saló. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos muy pronto.